Pasadas las 5:30 de la tarde, una llamada alertó a los bomberos de Itagüí sobre una fuga de oxígeno altamente combustible en dos de los pabellones de la sala de pediatría del Hospital San Rafael de esa localidad en el sur del Valle del Aburrá. Dos máquinas atendieron la emergencia. Se hizo primero una labor preventiva de evacuación. Primero de los pacientes que se encontraban en el piso superior, en la sala 3 y 4, y de las casas vecinas acá aledañas. Para atender el incidente, fue necesario evacuar a 40 pacientes y a los habitantes de dos cuadras a la redonda, que por más de hora y media debieron permanecer fuera de sus casas. Magnolia vive hace más de 40 años al frente del hospital. Dice que no recuerda otra ocasión en la que haya vivido una emergencia de esta índole. Nosotros estábamos bien tranquilos viendo una película y nos dijeron que saliéramos rápido, que había una fuga de gas ahí en el seguro, que desocupáramos rápido la casa y salimos corriendo muertos del susto. Nos dijeron que era de gas medicinal, pero que de todas maneras tenía la posibilidad que podía explotar. Entonces por seguridad nos evacuaron a todos. El incidente no dejó personas lesionadas. Acompañados de los organismos de socorro, pasada las 7 de la noche, los vecinos pudieron retornar a sus hogares.